Ahora sí, le damos la bienvenida a Gustavo Sajic, cantante y guitarrista de Paradoja Onomástica. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Así es, ya se hizo de noche, cada vez se hace de noche antes. Más temprano. Bueno, un placer tenerte acá. Y la primera pregunta que se me ocurre a mí para hacerte, que creo que la tienen todos, porque sí. Yo tuve que chequear el nombre como 20 veces antes de decirlo. Bien. ¿Por qué Paradoja Onomástica? Bueno, Paradoja Onomástica surge porque... Estoy bien de distancia, bien. Surge porque estábamos tocando, ensayando mucho tiempo y empezamos a buscar nombre después de 2-3 meses de ensayo. Sí. Y cuestión que los nombres que aparecían no le gustaba a nadie, ni al que lo tiraba. Aparecía Mr. Watson, Cubo Mágico, apareció Modo Avión del celular. No está mal, está original, bueno. No, es original. Yo fui uno de los que levantó la mano diciendo, no, Modo Avión, por favor, no. Y yo había propuesto Las Vueltas de Caro por Sebastián de Caro, para mí era el mejor nombre, pero bueno, sí. No hubo quórum, no me supieron entender el nombre, y un día vino el bajista y nos dijo, bueno, yo tengo el nombre de la banda. Es un poco complicado, pero una vuelta que le agarrás y te queda. Me dice, a ver, ¿cómo? ¿Paradoja o nomástica? Me dice, estamos en la paradoja de que buscamos nombre de la banda, pero no queremos ninguno. O sea, ninguno de los que tiramos aceptamos. Sí. De ahí viene la paradoja. Y onomástica es porque, según la Real Academia Española, es la ciencia que estudia los nombres propios. Entonces nosotros, en la búsqueda del nombre de la banda, no queríamos ninguno. Entonces quedó Paradoja Onomástica. Mira, muy bueno, muy profundo, verdad que sí. No me sé que era tan profundo, buenísimo. Muy buen significado. Sí, igual algo profundo tiene que ser. No se te ocurre sino algo así. Pero no, muy bueno, la verdad, muy buen significado. Sí, me gustó. Igual debe ser difícil, ¿no? Cuando los nombran o algo así. Mira, lo que sucede es que la gente al principio no. Pasaba el caso, por ejemplo, del batero que decía Osnosmástica. y nosotros, bueno, te cuesta enganchar el nombre, pero una vez que lo agarras, sucede que nadie más se lo olvida. Porque claro, te dicen. Claro. Tiran la palabra paradoja y al rato te miran y te dicen onomástica. Claro. Y es como que, bueno, ya una quedó. Una conexión, ya quedó onomástica. Sí, sí, sí. Así que queda. Sí, la verdad, muy bueno el nombre, ¿eh? ¿Y cómo arrancaron? Bueno, la banda surge de otra banda, en realidad. Yo había una época que había dejado de tocar en bandas, no quería tocar más en bandas. Sí. Me juntaba con un amigo a tocar, pero nada más. Y un día me cruzo en el gimnasio y había un loco que se la pasaba haciendo cinta. Cinta. Sí. Siempre en hay el uno. Gimnasio. Siempre hay uno que estaba. El chabón era flaquito así, o sea, un dedo. Claro. Y se la pasaba haciendo cinta. Y cuando llegaba a las pesas levantaba un kilo. Yo dije, no vas a cambiar nunca, ¿viste? No va a pasar nada acá. Y me dice, no, lo que pasa es que yo vengo al gimnasio porque soy cantante. Y yo dije, debe ser un chabón grosso, ¿viste? Claro, un profesional para hacer cinta solamente porque canta para mejorar la respiración. Sí, sí, sí. Y me dice, sí, soy cantante. Le digo, che, ¿tenés algo para escuchar? Y me dice, sí, tengo en YouTube, en todos lados. Fíjate, me decía el nombre de la banda y nunca me quedaba. Llegaba a mi casa, no lo podía escuchar porque no me acordaba. Claro. Sí, sí, sí. Y me agarraba intriga hasta que un día se cansó de preguntarme si lo escuché, me trajo el demo. Y ahí lo escuché. Bien. Y le dije, che, está bueno, pero no es lo mío. Le digo, o sea, te voy a hablar con sinceridad, no es mi estilo de música lo que haces, claro, pero está bueno, está bien logrado, era muy acústico, era él cantando con dos guitarras. ¿Y vos que sos más? Más rock. Claro, más rock, claro. Sí, más para ese lado. Sí. Y el chabón me dijo, no, bueno, pero veniste un día, probás, no sabía que tocabas. Me dices, ¿querés venir a probarte como guitarrista? Le digo, mirá, no me interesa y menos probarme. Claro. Directo, directísimo. Si voy, me quedo, ¿me entendés? Me dice, claro, sí, veniste, la vamos a pasar bien. Bueno, fui, nos empezamos a juntar. Y al cabo del tiempo me dice, che, te van a probar un tecladista. Yo digo, ¿tecladista en una banda? Claro. Yo digo, no, de rock no va. Le digo, te quedaste en los 60, 70. Y el chabón me dice, no, vas a ver, va a estar copado, lo trajo. Bueno, cuestión es que me terminé llevando excelente con el tecladista. Empezamos a tener muy buena química entre los dos. Feeling, sí. Mucho feeling. Y el chabón, nada, pasa el tiempo, le pedimos que arme una banda eléctrica. Y el chabón no la armaba, la armó. Y la misión era tocar en 2 meses en vivo. Claro. Porque yo estaba podrido tocar en la casa de él. Claro, claro. Sí. Y el chabón agarre me dice, bueno, armé, conseguí, batero y bajista. El bajista era una banda que está medio como despegando, ya me imaginamos por nadie. Y después el batero era un buen batero, pero la cuestión es que como mucho no le interesaba la banda, nunca se acordaba cómo había hecho el tema la semana pasada. Ah. Entonces todos los ensayos era arrancar de cero. Claro, de cero. Sí.
Y yo, viste, empecé a tener conflicto, viste, un poco, se lo decía el cantante y demás. Hasta que un día, bueno, se saturó, vio que la situación no daba para más, y dice, bueno, prefiero no seguir más con la banda, y se paró. Entonces el tecladista me agarra y me dice, che, ¿y si seguimos con tus temas? Porque yo tenía un montón de temas colgados en internet. O sea, todo muy de rebote. Muy de rebote, todo de casualidad. Sí, estoy formando todo de casualidad. Claro. Me dice, che, ¿qué tal si hacemos tus temas? Bueno, dale. A todo eso, para seguir sumando a rebote, sí, yo había ido a San Clemente a un casamiento. Hasta San Clemente. Y un chabón, o sea, iba con una amiga, mi novia, y un chabón que no conocía. Resulta que ese chabón era batero. Y en el medio del viaje empezamos a hablar. Me contó que tocaba la batería, que esto y lo otro. Le mostré los temas, me dijo, están buenos, que esto y lo otro. Probemos, me dijo. Me llevó un bajista, todo. El bajista se terminó bajando, vino otro, que era un chabón que yo lo venía buscando hace tiempo para tocar, que nunca lo enganchaba, sí, se sumó y ahí surgió la banda. O sea, definitivamente sea, todo de rebote. Todo de casualidad. Sí. Pim, pam, pum. Es el destino para mí. Muy bien. Me gustó. Bueno, ya sabemos bastante de la banda, entendimos el nombre finalmente, no era tan difícil. Ahora que le das un sentido, no es tan complicado. Pero me parece que todos, y los que están del otro lado, lo que quieren es escucharte, así que... Dale. Hágale. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Centinelas. Es un tema que en realidad tiene tres temas. Es una trilogía que habla de un... Este habla más o menos de un estado de desamor. Y después pasa por situaciones personales del personaje, ¿no? En cuestión. Claro, sí. Así que va. Dale. Bueno. Centinelas vigilan mi cabeza para no cometer torpezas que me hagan mierda. Todo quieto, veo todo seco, sequía en estas tierras, me dejan sin cosecha. Pasa el fuego, pasa el juego y solo quedo yo. Mira qué triste es este adiós. Pasa todo, incluso el tiempo, y solo queda el dolor de no comprender este adiós. Paso de comedia, los actores muestran la regla, porque las risas manifiestas se acaban con la escena. Pasa el fuego, pasa el juego y solo quedo yo. Mira qué triste es este adiós. Pasa todo, incluso el tiempo, y solo queda el dolor de no comprender este adiós. Pasa el fuego, pasa el juego, y solo quedo yo. Mira qué triste es este adiós. Pasa todo, incluso el tiempo, y solo queda el dolor de no comprender este adiós.
Extrañame, extraño tu calor. Mírame, extraño soy yo. Muy bueno. Ah, un lujo, la verdad. Gracias. La verdad, muy, pero increíble, muy lindo suena, en serio. Me encanta cómo toca la guitarra. Me encantó también cómo le golpeas también a veces. Como él te lo dice porque es claro, el, de los claro. tres, el representante de la música es Nico. Claro. No, 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 me encantó, muy bueno, la verdad. Sí, la verdad, muy bueno. ¿El tema es tuyo? El tema es mío, sí. ¿Tuyo Paradoja, tuyo banda anterior, tuyo Gustavo? Bueno, este es uno de los que ya están grabados antes. Igual, de todos modos, la banda hoy en día, el bajista... obviamente se respeta la estructura de los temas, sí. pero cada uno le pone lo suyo. El bajista, el teclado no tenía yo en los temas, claro. el tecladista hace todo de él, igual el batero, ¿Se acopló bien el teclado? Perfecto, porque hace hace arreglos de tanto de teclado como de viola, o sea, queda bien. Increíble. Yo la verdad que tocar con un tecladista no nunca había tenido la experiencia, siempre imaginé, viste, Fito Páez. Está sí, bueno, pero claro. no era lo que no yo quería. Onda, claro. Pero terminó siendo bueno. Me encantó. Claro, qué bueno. La verdad es buenísimo. La verdad, a mí me encantó. Y bueno, antes de la tanda, están ¿dónde los podemos escuchar aparte de En Fuerte al Medio? Bueno, tenemos en Bandcamp una cuenta que es Paradoja Onomástica. También la tenemos en YouTube, tenemos un canal donde subimos videos acústicos, subimos fechas en las que tocamos. Sí. Tenemos el canal es así, Paradoja Onomástica. Paradoja Onomástica. Perfecto. Tal cual. Y en Facebook también nos encuentran y ahí ven material. Estamos en todas las redes sociales normales, o sea, sí. en Spotify estamos. Ah, están en Spotify, eso es fundamental. Sí, eso iba a preguntar. En Spotify estamos en una versión en vivo. La verdad es que estamos ahora grabando el demo, entonces como que para ponerlo. Sí. Todavía no hay nada de buena calidad para subir. Pero están. Están. Si quieres escuchar, puede. Lo podemos meter en la playlist. Sí, claro, bueno, está bien. La verdad. Bueno. Tenemos una pequeña playlist con los temas que van pasando en el programa. Genial. Fuerte al Medio se llama. Bueno, Gustavo, si querés, otro tema tocar. Perfecto. Voy a tocar ahora un cover que es de Chris Cornell, un señor que murió la semana pasada. La semana pasada se ahorcó solo en el baño. Fue un ícono de los 90. Hubo un movimiento que no sé si ustedes sabían, el grunge, donde conformaban bandas como Pearl Jam, Nirvana. Pearl Jam, sí, las conozco. Sí, creo que todos las conocemos de nombre y algunos temas, claramente. La primera banda que pega de esa escena es Soundgarden, que es la banda de Chris Cornell. Sí. Tuvieron este tema que se llama Black Hole Sun. Es un ícono y de hecho esta fecha debido a lo que pasó le vamos a hacer como una dedicatoria. Dale, buenísimo. Así que genial, dale. Tocamos. A disfrutar. In my eyes, in this post, in the skies of no one knows, as the face lies, the snakes and the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, if the black the sky looks dead, call my name through on a cream and I hear scream again. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cooling with them, still no warm wind, tired friend. Time are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep. Heaven send hell away someone. No one seems like you anymore.
Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun. Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun. Un lujazo. No, no, la verdad es que un placer. Una maravilla. Acá. Sí. Tiene unos pifis porque, bueno, hace una semana. Ah, que no, 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 pero además de que tocas muy bien la guitarra, muy buena voz también. Claro, no, muy buena te felicito, te felicito. Muy parecida, en sí, cierto sí. punto, en algunos momentos. Ah, lo ubicás entonces. Sí, lo ubico el tema. No, no, tal vez no tanto de cara, pero de el tema lo conozco perfectamente. Muy bueno, sí. muy bueno todo. Nico, me parece que en cualquier momento se te pide sumarse a la banda. Porque sí, lo veo. Está mirando con unos ojos. También en inglés cantan. Es. Bueno, generalmente en inglés es la especialidad del tecladista, que tiene sí. una excelente pronunciación. Claro. Y bueno, hasta ahora los covers que hacemos en vivo en inglés, la mayoría los hace él. Hicimos temas de Oasis, hicimos una fecha tributo a Volver al Futuro, la película. Sí, ah, mira. Hicimos mira. Dos temas. Sí. ¿Dos o tres temas? Dos temas. Hicimos Johnny B. Good y, bueno. y el de la entrada. Ah, ese tema conocido. Bueno, no importa ahora. Power of Love. Sí, 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 sí. Tendría que escucharlo. Hay muchos temas sí, que yo no recuerdo la conozco de oído, buena, no, buena, no tanto de nombre. Me encanta. Bueno, hicimos esos temas. O sea, como. Y ahora va a haber una sorpresa. Vamos a hacer un tema de Jet. No sé si ubican Jet. Una banda. Nosotros mucha pelota, pero. Claro, pero, claro. Salvo Nico. Sí, sí. Nico es mucha música, pero salvo. Va, nosotros dos, música de escuchar nomás. No, yo escucho un montón de música, montones, todos los días te puedo decir que escucho un poco, pero tengo muy... Poca memoria. Muy poco nombre de los temas. Ah, conozco más el tema que el nombre, en general. Por eso. ¿Van a estar tocando próximamente? Sí, vamos a estar tocando el viernes, 26, este viernes. O sea, 3-4 días, sí, 3 claro, días. Claro. Tres días, vamos a estar tocando en San Justo, enfrente de la Facultad de la Matanza, no sé si lo ubican. Sí, sí, sí. Un lugar se llama Circus. Es Florencio Varela 1998 la dirección, y vamos a estar tocando a eso de las 10. Tocamos tres bandas, toca una banda que se llama 9 de Abril, que suena muy bien. Después seguimos nosotros a eso de las 12, vamos a estar tocando, y ahí después toca OIA, una cosa así. Bueno, para no perdérselo. Sí. Igual va a estar toda la información en nuestro Twitter sí, para sí. el que no la anotó, no la pudo escuchar. Bueno, si querés cerrar con algún tema, sí. La verdad que es un gusto para nosotros porque la verdad que suena muy lindo. Y sería un placer poder haber escuchado a la banda entera, pero bueno, un gran representante.
Gracias. Sí, no, somos músicos de civil, así que no se complica. ¿No, no viven de esto? No, por ahora no. Esperemos claro, a futuro. Un sueño. Sí, estamos logrando que a partir de ahora los recitales no nos quede cero. Claro, claro. Cuando una banda arranca muchas veces es menos, es negativo toda la cuenta. Claro. Y llega un momento que empatás y ahora estamos logrando que por que recital que empiece a quedar plata. Claro, claro. Pero como toda la plata que entra la invertimos. En este, claro, en claro, este vivo va a haber una inversión en escenario, vamos a poner cosas arriba del escenario, en anteriores vivos también, hicimos actuaciones, pusimos... Para el día de mañana que siempre, quede... Para que el día de mañana quede una buena imagen, que la claro, gente que vaya disfrute del show, aparte claro, de la música. De la música. Sí. Pero bueno, ¿puedo hacer un tema, otro más de la trilogía, o puedo tirar un tema más rápido? No sé qué. El que a vos te guste. Dale, en serio, sí, elegilo vos el que quieras mostrar. Sí. Centinela claro, sonó muy lindo, pero fue lo único que escuchamos, así que. Bueno, vamos a hacer Viejos Seres, que es la tercera parte del tema de Centinelas. Dale. De la trilogía, así que. Dale. Vuelve todo desde el comienzo. No puedo evitarlo, ya estoy adentro. Manejo un barco sin presencias, donde se escuchan ecos que marcan la frecuencia. Comprendo todo y a veces nada. La cabeza me estalla. Me miro al espejo y veo el fiel reflejo que tengo marcas de autoflagelo. Sé cómo fue, se fue. Muy lindo, la verdad. Están estos temas en... En el vivo, sí, en Bandcamp también está, en YouTube también. O sea que están, perfecto. Sí, está. Genial, buenísimo. Nadie se lo puede perder, la verdad. Muy bueno. Gracias. Bueno, Gustavo, te agradecemos en serio por haber venido. Están invitados vos o alguno de los chicos o la banda entera. Cuando quieran, las puertas de Fuerte del Medio están abiertas. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a vos, la verdad, un placer.